pasito nomás de los 2 meses de encierro y cuarentena, saqué la cuenta recién, el 20 cumplimos 2 meses, así que quiere decir que ya iremos a ir por 60 recetas, muy bien, en algún momento se me termina. Hoy en el especial de sábados salados vamos a hacer guiso de lentejas. Para mí es muy fácil, de todo lo que vine haciendo en estos sábados este es más fácil. Pero tiene bastantes ingredientes, les voy a contar cómo lo hago yo y está muy bueno. Mañana arrancamos nuevo sorteo, ya mostré las historias que aparecieron regalitos, mañana los voy a mostrar acá en vivo, lo vamos a abrir para sortear. Agradezco mucho a María Belén por lo de Natura, ya lo entregué hoy, todos muy contentos, muy bueno, muy lindo. Y bueno, invito al que quiera participar de esto de toda la semana a sortear algo, y yo lo voy nombrando, están invitados. Bueno, vamos al guiso de lenteja. Vamos a presentar primero los ingredientes y después nos vamos a ir al sector de la cocina de leña a hacerlo. Tenemos muchos ingredientes. Yo voy a ser abundante porque tengo varios que me encargaron. Tengo cebolla. Acá mi asistente, mi camarógrafo de asistente, picó la cebolla. ¿Cuántos son? ¿Dos cebollas? Una y media. Una y media. Zanahoria, una zanahoria grande picada, miren qué prolijidad, chiquitita, muy bien. Un morrón rojo picado. Tengo chorizo colorado, un chorizo colorado. A mí me gusta por la mitad, o si no así bien finito, está bueno. Compré cerdo para ponerle, si no les gusta el cerdo puede ser carne de vaca, que puede ser paleta, roast beef, algún corte que a ustedes les guste como para guiso. Yo en este caso, esta es la parte de la pulpa de cerdo, compré, la desgracé un poquito y va, son 800 gramos. Salchichita parrillera me gusta poner a mí, esto es un gusto personal, en realidad no lo llevo, pero a mí me gusta, está bueno. Esta la compro acá en la carnicería de La Vega, que las hacen ellos, está muy muy buena. Un poquito de vino blanco, una tacita de vino blanco, le ponemos pimentón siempre de buena calidad. Ponemos pimienta, ají molido, el condimento que a ustedes les guste. Caldo de verdura, si no agua caliente es lo mismo. Tomate, a mí me gustaría conseguir extracto de tomate y ponerle extracto de tomate. Pero acá en San Martín no habemos extracto de tomate. Si consiguen, va extracto de tomate y no va tomate. Y lentejas, yo puse en remojo, pero las puse hace muy poco, así que le voy a dar un hervor. Si ustedes las pueden poner de un día para el otro, no necesitan hervirlas. En mi caso le voy a dar un hervor porque las puse hace un ratito, igual duplicado en el volumen. Es 1 kilo de lentejas. Esto es mucho, ¿eh? Es como para 8 porciones fáciles. Pero bueno, nosotros somos 4 y tengo unos encargues por fuera. Y panceta. Acá tenemos un pedacito de panceta que lo voy a cortar. Vamos a sacarle el cuerito primero. Pensé que la habíamos sacado. La vamos a cortar con un cuchillo que corte, sería bueno, en lardons, que son así. Este en este caso es panceta salada, ya les conté que a mí me gusta la panceta salada, pero puede ser ahumada también, queda muy buena. Otro condimento que a veces le pongo, que después lo voy a traer, es el marsala, que lo tengo, el marsala que lo tengo guardado ahí, que queda muy bueno y le da como un sabor ahumado, así que bueno. Sigo, mientras sigo cortando la panceta, que el ajo, muy bien, el ajo, que yo hago esto, ahí va, lo aplasto y lo pongo entero, para el que no le gusta y le hace mal y un montón de cosas más, no tiene excusa, larga solo el perfume y queda el ajo entero y lo podés esquivar. Esto lo doramos en el aceite y va. Bueno, mientras termino esto, nos vamos a ir al otro sector y ahí vamos a arrancar el guiso. Bueno, ya estamos en este sector, ponerle leñita al fuego, así calienta bien. Hoy tenemos otra olla, la Super Essen, porque debe ser más cantidad, enorme, una paleta, parece mi olla, muy buena, la recomiendo para todos los que quieren que cocine con Essen. Bueno, acá está, necesitaría una un poquito más chica. Aceite, ahí como siempre voy a poner a que este aceite tome el sabor del ajo. Falta un poquito de calor. Ahí vamos a ir con la cebolla, el morrón y la zanahoria, todo picadito, como les mostré antes.
esto lo vamos a rehogar bien acá. Falta calor, falta un poquito de calor. Cuando caliente bien, vamos a arrancar. Aceite bien caliente, ahora sí, vamos con la cebolla. Este es un guiso muy fácil, pero tiene sus secretitos. Morrón. Si no te gusta el morrón, por ejemplo, a mi mamá no le gusta, no le pone. Dice que le hace mal. Dentro de todo lo que come, justamente, justo el morrón le hace mal. Bueno, ahí vamos. Zanahoria cortada de lujo por mi camarógrafa. Bueno, esto ahora, ya hay una aromita del ajo. Esto ahora se tiene que rehogar. Siempre arranquen con el aceite caliente y cuídenlo que no se les queme para que después no tome gusto feo el guiso. Esta es la base del guiso. Bueno, vamos a rehogar un poquito esto y después vamos a seguir con la carne. Ya puse a hervir las lentejas, las que había dejado remojando. Le voy a dar un hervor en agua con sal. Y esto ya va sudando la cebolla. A mí me gusta en este momento ya ir poniéndole la panceta para que también largue esa grasita y se impregne en la verdura. La salchicha parrillera. Vamos a dejar un ratito que esto se vaya dorando y después vamos a incorporar la carne también para que se vaya dorando en todos estos jugos. Bueno, la panceta y las salchichas ya fueron largando su grasita, su jugo acá. Vamos mezclando bien todo. Voy a correr un poquito esto hacia un costado y voy a incorporar la carne para que se vaya también dorando y tomando el sabor de todo este juguito que va alargando la panceta. No le aflojen al fuego, el fuego tiene que estar fuerte. Así se va dorando y va tomando color. Y ahí vamos. Vamos moviendo la carne, que ya se cocinó de un lado. Hay que moverla lo menos posible para que no salga muy hervida, sino que tiene que estar más vale sellada, sellar sus jugos. Damos vuelta. La camarógrafa se me puso del otro lado y estoy con la mano izquierda, se está complicando. Bueno, vamos a incorporar chorizo colorado. Y ahora vamos a dejar un ratito que todo esto se termine de cocinar bien la carne y vaya todo tomando gusto. Y ahí vamos a desglasar con vino blanco. Bueno, todo esto ya largó su jugo. Vamos a mezclar todo bien. Esa grasita que queda ahí abajo es espectacular. Es la idea de esto para que todo tome sabor. Y en este momento lo que voy a hacer es desglasar bien con una tacita de vino blanco. Y ahora lo que tenemos que hacer siempre que hagan esto es se tiene que evaporar el alcohol del vino para no que quede ese sabor ahí tan intenso. Así que lo que vamos a dejar ahora es que se evapore bien el alcohol. Cuando se evapora bien el alcohol, ahí lo que pueden hacer, el que tiene extracto de tomate, le ponen extracto de tomate, pimentón, y que levante bien ese jugo y lo levantan con un caldo. Y si no, como yo que tengo tomate, a mí me gusta el tomate de botella, tengo media botella de tomate para ponerle, también sirve en este momento. Pero bueno, ahora lo vamos a dejar que evapore el alcohol del vino. Mientras el guiso va encaminado, tengo un pan de masa madre para ir al horno, aprovechando que la cocina de leña está prendida. Este es un pancito de masa madre. Vamos a cortarlo acá así. Y así. Y va al horno bien fuerte. Y después les voy a mostrar qué bueno que queda. Pasó media hora hirviendo. Y ahora le vamos a incorporar la lenteja que yo le herví. Recordá, si tenés lenteja de buena calidad y la dejaste toda la noche en remojo, es muy probable que no necesites hervirla. Pero si no es de buena calidad, por las dudas, un hervor viene bien. Bueno, ahora esto hay que dejarlo que
se cocine por lo menos media hora, 40 minutos más. Ah, en este momento ahora sí a fuego muy suave. Muy suave, porque tiene que hacer bien cremoso el guiso. Y se tiene que amalgamar todos los sabores y ahí nos vamos a encontrar, lo vamos a probar y le vamos a ver si le hace falta más sal o picante y ahí lo vemos. Mientras tanto, lo dejamos destapado, fuego mínimo, durante media hora, 40 minutos. Y de paso, ya voy a sacar mi pan de masa madre. Mirá qué espectáculo. Del horno. Miren qué bueno que está este guiso. Estuvo 40 minutos más en fuego suave y se fue consumiendo todo el líquido y llegamos a este punto que es que me gusta a mí, bien cremoso, y vamos a servir en mi platito de batalla una buena porción. Nos vamos acá. Vamos a poner una hojita de decoración. Tengo mi pancito de masa madre que está calentito, que salió del horno. Mi vino de la bodega Sánchez Carrillo. Bueno, los invito a preparar este plato. Agradezco a iFidela por el regalo presente en este video. Nos vemos la semana que viene, el próximo sábado. Seguramente domingo con el locro. Los espero. Espero que les haya gustado esta receta y brindo por ustedes.